está volviendo en bajado, que a lo mejor es eso. Si ya se le escucha el Senado, ¿qué puede pasar? La entrada del micrófono. La entrada del micrófono. No, pero... Espera, espera. Hoy estoy prendiendo velas a los alumnos. Uy, me acaba de venir un flash porque claro, estoy viendo el vídeo, estoy viendo aquí, no pasa nada. Digo, no, coño, ve el vídeo. Venga, ahora a ver si graba bien. Prueba de tener el mismo email. El flujo está incorrecto. Menos mal que está todo aquí. Venga, ahora a ver si graba bien. Hasta que no me compren cosas de la junta yo no puedo hacer nada, quiero decir. Es una película, no satura, por así. Vamos a ver si ahora se escucha mejor. Vamos a ver si ahora se escucha mejor. Se escucha. Tía, cállate, ¿no? No se calla ahí. Se calla, estoy aquí grabando y ahí. Ahora se escucha perfectamente. Ahora se escucha perfectamente. Gracias, Romeo. ¿Alguien ve los vídeos? Claro, con que lo vea uno a mí me vale. Oye, no me escucha. Como no los veis. Bueno, tres cosillas que quiero poner en la página. El ejercicio va a ser después de Navidad una entrada con un montón de cosas, ¿vale? Por lo menos lo que yo he puesto aquí y más cosas. No os tengo que explicar lo que es una rúbrica que no. ¿No sabéis lo que es una rúbrica? Sí. Para corregir eso, ¿vale? Pues las rúbricas del instituto y de estudiar están muy bien, pero es que las rúbricas son cosas que se usan de verdad en la vida real. ¿Para qué? Os expliqué lo que era la araña de Google, ¿no? La araña de Google. La araña es el algoritmo que se encarga de ir viendo en internet cada página y la indexa, ¿vale? Os expliqué también lo de la Coca-Cola. Ahí el algoritmo de la araña de Google no lo sabe nadie más que los de Google. Pero tú puedes ver, según las características que tiene una página, qué tiene en cuenta Google para ponerla arriba, ¿vale? Y son criterios que sí tienen que ver en parte con la calidad de la información. Ellos tienen publicidad, pero también quieren ofrecer contenido de calidad. Entonces, si una entrada no tiene más de 300 palabras, no la mira. Si no tiene imágenes, no la mira. Si no tiene encabezado, no la mira. Si tiene la misma palabra repetida muchas veces, no la mira. Porque tú puedes decir, bueno, si voy a hablar de la NBA, voy a poner un montón de veces NBA y sale más alta. No. Si el texto está mal escrito, tampoco lo mira. ¿Cómo sabe el que el texto está bien o mal escrito? Ya sabéis, os lo podéis imaginar. Imagen, encabezado. Esto es lo mínimo mínimo. Luego yo os he dicho que podéis poner vídeos, podéis poner tablas, podéis poner listas. A Google le encantan las listas. Bueno, y a todo el mundo. ¿Quién no ve los vídeos de los 10 mejores momentos de...? ¿No? De eso, para enero, para febrero nos pondremos con los robots, pero para enero me voy a tener que hacer vídeos. Yo no sé cómo lo vaya a hacer, pero lo vaya a tener que hacer. Tablas, listas, que esté organizada. Y ahora pondré algo más. Yo quería explicar tres cosas que a mí me gustan. Voy a poner una entrada nueva. ¿De qué hablo? Ya ayer hablé de astronautas femeninas. ¿Vale? Hoy voy a hablar de científica en general, o científica astrónomas, ¿vale? Voy a hablar de astrónomas. Astrónomas. ¿Qué pongo? ¿Astrónoma famosa? ¿Astrónoma...? Astrónoma, a ver lo que me sale. ¡Mira! Astrónomas que hicieron historia. Tampoco me voy a perder mucho. Mal. Mal que sea un PDF. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero que sea un PDF? Onda, mira qué chulo esto, ¿no? Mira. Uy,
Mira, hay un canal de YouTube. Pues esto está muy chulo, esto está muy bien. Iba a decir una cosa, pero luego la digo cuando no esté grabando. Esto, ¿ves? Es un PDF. ¡Oh! ¡Qué guay! Bueno, me voy a... Claro, si yo digo ahora, voy a llenar mi pared de fotos de tía, nadie va a pensar en esto. Bueno, vamos a buscar... Hipatia, ¿no? Hipatia os suena a todos, ¿no? ¿A alguien no le suena? Hay una peli de Alejandro Amenábar que se llama... Hipatia. Alejandro Amenábar es un director español, se llama Ágora. Si la veis, habla de la historia un poco... Muy guapa, Rachel Weisz, guapísima, guapísima. Y hace de Hipatia, si estáis aburridos, no está mal verla. Os puede servir para filosofía un poco, para marcaros el punto en el examen de selectividad. Como decía Hipatia, bla, 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 bla. Que el tema no tiene nada que ver. No, ahora no, yo quiero Hipatia. Bueno, ayer gané el premio este de relato de Halloween. Y los niños hicieron un vídeo. No, bueno, hicieron el audio. ¿Vale? Yo le puse imágenes. Bueno, los niños hicieron las imágenes. Yo solo lo monté. Y entonces subí el vídeo con el audio que grabaron los niños y me lo echó para atrás YouTube porque la música tenía derechos de autor. Pasa nada, yo le digo al niño, cámbiame la música. Pero hay que fijarse. ¿Qué hace YouTube en ese caso? Me dijo que está muy chulo. O quitas el audio de esa parte o tenemos una nueva opción que es, a ver. Que te intenta quitar la música sin quitar la voz. Ponía beta, digo, inténtalo. Luego miraré el vídeo a ver cómo queda. De todas formas, yo lo voy a grabar hoy con mi voz, que para eso soy actor. ¿A qué iba yo? Ah, Hipatia. Esto es verídico. Estaba yo en la academia. El Vesubio, ¿no? ¿Qué pasó? La erupción del Vesubio. La que estamos viendo el libro. Me dice el niño, profe, porque vienen dibujos de la erupción del Vesubio y no vienen fotos. Pero no entiendo la pregunta. No, sí, mira, está la erupción del Vesubio. Tú la ves, ¿no? Digo, sí. Y hay dibujos, pero no, no hay fotos. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo me quedé, digo, bueno, pues ya está. Claro, ¿cómo lo explicas tú? Que es que no había foto en esa época, no hay foto, no. No había. Esta imagen, iba a decir foto, de Hipatia, ¿tiene derecho o no? Vamos a ver si tiene derecho o no. Dice, detail from whatever, 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 whatever. Dominio público. Tiki imágenes, nueva carpeta, Hipatia. No, voy a poner astrónoma. Si yo no hablo de. Yo podía hacer entrada de cantante de reggaetón, pero si yo no hago un vídeo de astrónoma, nadie lo va a hacer, así que lo hago yo. No, no os tengo que explicar de dónde vais a sacar las 300 palabras, ¿no? ¿Os lo explico, no? Ve, lista. Las 10 astrónomas que todo el mundo debería conocer. Esto está feo que lo haga. Venga, pero vosotros no lo podéis hacer. Ah, bueno, ustedes tenéis temas. Si tenéis temas, copia los temas tal cual. Os dije cómo copiar los temas el otro día, ¿no? Tú tienes tu tema de historia escrito. Haz una foto, lo escanea, no, no me vayáis, los profes que tú nos obligas a estudiar mucho, por lo que os voy a evaluar, aparte de que vengáis todos los días a clase y estudiéis y estéis aquí, dejáis todas las tareas, lo que más voy a evaluar es la entrada, una entrada que os voy a mandar después de Navidad, que tenga todo y que esté bien hecha y que los derechos de autor se respeten y todo eso, ¿vale? En esa sí que os voy a obligar que todo esté bien, en las que hagáis ahora voy a ser un poco flexible. Pero si lo hacéis perfecto, mejor.
Pero si no, tampoco os voy a... No me acuerdo la contraseña. Vaya, por Dios. Ya estoy tardando mucho. Voy rápido, ¿vale? Que me estoy... Yo, no me hagáis hablar. Que me pongo a hablar y no vea. No me ha llegado. Ahora. O cómo está el internet. Bueno, pues del tema que estoy eligiendo, ayer por ejemplo uno está haciendo la Guerra Fría y va a hacer una comparativa entre dos protagonistas de la Guerra Fría, Yuri Gagarin y cómo es el astronauta americano, el que pisó la luna, ¿cómo es? Aldrin Astro, eso. ¿Cuáles son las astrónomas más famosas de la historia? Venga. ¡Claro! Ah, estas son las de siempre, ¿vale? Yo puedo hacer esto, vosotros no, lo vuelvo a repetir. Yo quiero enseñar hoy tres bloques nada más, ¿vale? Que son... Porque no sale. Bueno, ¿qué son? Encabezado. Yo pondré un encabezado aquí. Algunas astrónomas. Bien. ¡Oh! El bloque que quería poner era en. Para ponerlo bonito, tenía aquí en medio, tenéis medios y texto, ¿vale? Medios y texto, un bloque que permite poner una foto y un texto al lado y queda muy bien organizado. Entonces, de ese me tenéis que meter dos. Esta no era astrónoma, pero bueno, me da igual. Hipatia. Voy a buscar algo de Hipatia. Hipatia era... Bla, bla, bla. En el texto, con que pongáis tres líneas, está bien. De hecho... El bloque este está hecho para eso, para poner un poquito de información, pero no mucha, ¿vale? Otro más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Medio y texto. ¿Lo he puesto o no? Venga, otra mujer de esta famosa. ¿Os suena alguna? Ni idea, ¿no? Mira, Annie Jump Cannon. Esa me gusta. Annie Jump Cannon. Foto. ¿Tiene derecho o no? Dominio público. Pues ya está. Allí estaban buscando fotos para hacer un del tema de electricidad y no encontraban circuito en paralelo. Y yo lo encontré a la primera. ¿Por qué? Pusieron casi lo mismo que yo. Por las cookies que yo tengo, que yo busco cosas más o menos... normales, pero si tú buscas juegos y eso, Google dice, este es un Google, le voy a buscar cosas relacionadas. Una, dos, una galería de fotos, ¿vale? No vayáis a buscar siete fotos para la entrada, a mí con dos me vale. El caso es saber meter una galería, para cuando hagáis la entrada guay, podéis meter una galería con 100.000 fotos. Ya está. Y lo tercero era meter un código HTML. Las páginas web generan contenido y HTML es el formato de las páginas web, el lenguaje. Entonces, cuando generas contenido, por ejemplo, un feed de Instagram, tú lo puedes insertar tu blog. Y Instagram te da un código HTML para que lo metas. Tú no tienes que saber HTML, solo copia y pega. Cualquier página, es que te podría decir 500, no tengo ganas. Pero a mí me gusta
iVoox. iVoox es una plataforma de podcasting. En Spotify hay un montón de cosas también. Y hay una página muy chula. Bueno, si busco podcast para selectividad, hay uno de historia que digo yo, tío, si yo hubiera tenido esto. Y yo que está tú, yo que sé, cocinando y está escuchando el podcast, está escuchando. Es un poco, no sé cómo lo veis, ustedes que tenéis que estudiar. A lo mejor estoy todo el día, estáis harto y lo último que vais a hacer es esto. Pero para repasar, mira, geografía, economía de la empresa, yo qué sé, yo le echaré un ojo. Pero yo lo hago para ocio, ¿vale? Los podcasts son para mi ocio, para correr y eso. Y hay uno que me gusta mucho que es Coffee Break, de mi tema, no es mi tema. Son físicos y astrofísicos, ¿vale? Que me da igual podcast que pongáis, busca un podcast relacionado con lo vuestro. Matemática, ¿hay podcast de matemática? Menos. ¿De qué creéis que hay más podcast? Ay, historia, filosofía. ¿Tertulia de qué? ¿Pero de qué? Ah, bueno. Guay. Ayer creo que se trajo el creador de Jordi, se trajo a uno de los mejores jugadores de fútbol de España y empezó a hablar del mismo juego. Y antes de ayer se pusieron a hablar de Casino. Y antes de ayer de bueno. También es el estilo con el que habla el creador del podcast, lo que te gusta. A lo mejor el tema no es, pero te lo presenta de una manera. A ver, si yo le doy, os metéis, me busquéis un podcast relacionado con lo vuestro, si lo encontráis, le dais a compartir aquí y os vais reproductor. ¿Vale? Este es el código HTML. Tú copias esto, lo pegas, no lo pegas tal cual. Tienes que buscar un bloque que es HTML. Y esto se lo traga todo, ¿vale? Yo pongo esto, le doy a publicar, y no me tengo que preocupar, o sea, yo no tengo que hacer eso, eso lo hace el que hace la página. Inserta esto en tu blog, lo inserta, ya está, sale muy guay, y quien sea puede escuchar el podcast en tu blog. ¿Es legal? Sí, esta gente lo pone compartido para eso. Esto lo podía haber puesto más bonito. Mira, el texto está quedado chulo. La foto esta la tengo que separar. La galería está bien. Esto quedamos juntos. El podcast, ¿vale? El que le dé lo puede escuchar. Esto no es ilegal, ¿vale? Se lo ponen para compartir. Es porque tú, cuando subes algo a iVoox, te dicen, mira, tú esto te lo puedes meter en cualquier página web. Tú dices, bueno, vale. Lo voy a poner un poquito más bonito. ¿Cómo? Voy a poner, por ejemplo, aquí. Hay una parte que son para separadores, por ejemplo, separador. Voy a poner un separador aquí para que quede. Esto le gusta también mucho a Google, ¿eh? Pone separador y cosas así, que se vea que está organizado. Algunas astrónomas, por ejemplo, yo pondría aquí, si me deja, pondré aquí. Pondría encabezado galería de fotos, esto le encanta a Google, y aquí pondría un separador. Y la cosa de la categoría, que todavía no me sale, ya lo miraré, pero como tengo una solución tampoco me preocupo mucho porque no me sale lo de aquí, ajuste, a ver si me sale entrada. Ahora, ¿me sale o no? No me sale todavía las categorías. Lo tengo que mirar, no lo he mirado. Imagen destacada, no la he puesto, habría que ponerla. Pero bueno, lo que me interesa a mí ahora. Lo de la categoría y las palabras clave. Me voy a las entradas. Me voy a la entrada mía. ¿A vosotros salen todas las entradas? No, no, saldrán las vuestras nada más. Y la habéis mirado. ¿Todas? No, digo aquí. También. Okay. Buscáis la vuestra, le dais a edición rápida, categoría.
Fundación Astronomía. Etiqueta astrónoma. Astrónoma. Astronomía. ¿Qué más pongo? Y en Monterroso, ¿eh? Espacio. Astrofísica. Física. ¿Qué más? Estrella. Tú siempre pensando lo mismo, ¿eh? Os pongo eso, recoger los datos ahora y tenéis 5 minutos. A ver si me gustaría que me dijerais, profe, tarda 5 minutos en hacerlo. ¿Y hay que poner una galería? No, coge. No, otra vez de vuestro tema. Vale. Del tema. Ponéis un par de estos, no vayáis a rayar con las fotos. Ya he dicho que lo mejor es que no tenga derecho, pero si os vais a tardar media hora, lo mismo complicado, ponéis fotos. Con derecho, ya si me denuncian voy yo a la cárcel. Un par de medios y textos, la misma foto que hay en el medio y texto en la galería, y luego un podcast que encontréis del tema. Si encontráis algo, si no, si veis, si decís, a ver, no por flojera, pero si estiráis 5 minutos y no encontráis un podcast, y uf, no os vayáis a rayar, ¿vale? Esto no se trata de hacerlo perfecto, que a mí me encantaría que todo fuera perfecto. Es cuestión de en un tiempo limitado hacer algo que merezca la pena. Y luego, cuando tengáis tiempo y queréis dedicaros a esto, seguro que lo vais a hacer muy bien. Pero. ¿Terminado de grabar?